Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en este nuestro canal. Yo soy Beth, para quien no me conozca y para los que ya me conozcáis, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy me veis con unos pelos muy loquitos y tiene una gran explicación, y es que me voy a la pelu. Desde navidades que no voy a la peluquería y voy normalmente dos veces al año, tres como mucho, porque siempre me hago decoloración. Esto ya de decoloración rubia no tiene nada, o sea, me he convertido en una persona morena. No nos gusta, la verdad. Nada, me he hecho un moño en plan así cómodo, porque para hacer la deco más vale llevarlo un poquito sucio el pelo, porque tiene que pasar ahora el camión de la limpieza y estropear mi vídeo. He cerrado la ventana, no habrá tanta luz, pero al menos se escucha un poquito menos, porque de verdad, siempre me pasa lo mismo. Esta hora es como la hora de grabación, la hora de la limpieza de esta ciudad. En fin. Bueno, me voy con esta bolsita así un poco grande, porque me llevo un libro, que por cierto lo voy a empezar, ya os diré qué me parece. Y unos frutos del bosque, porque me voy a pasar 50.000 horas en la pelu, con lo que sabemos lo que es. Y gafitas de sol, esas de pool, que ya sabéis que me gustan mucho. Y este es mi look. Llevo una camiseta básica blanca con mis collarcetes de moño este, que con el look no me desagrada, pero no me gusta, la verdad. Este pantaloncito de mango, que es nuevo y es una monada, la verdad, luego te enseño mejor. Y en los pies las habayas. ¡Tachán! Cambio de look. Es broma. He ido a la pelu, pero una de las chicas de la pelu ha cogido el COVID, con lo que iban bastante apuradas. Y nada, como las conozco, tenemos mucho confianza y tal, les he dicho, mira, ¿sabes qué? Tranquila, o sea, porque lo mío no es 5 minutos ni una hora. O sea, yo cuando voy a la pelu voy poco, pero cuando voy, literalmente veo todo el mundo entrar y todo el mundo salir, y yo sigo allí, porque como mínimo estoy 3 horas. Así que le he dicho, mira, ¿sabes qué? Tranquila, utiliza mi tiempo para otras personas, que será más rápido, seguro. Así que nada, la semana que viene, el miércoles, pues eso, voy a ir a la pelu, así que voy a aguantar una semanita más con este pelo largo que ya no me aguanto, pero bueno, así que nada, con esta cola y estas pintas voy a seguir trabajando. Me he hecho un poco de yogur de coco del de Alpro vegano, que me encanta, con frutos rojos, y me lo voy a comer porque tengo hambre y hasta las 3 no vamos a comer seguro. En la calle no hace calor, pero hace mucha humedad. No sé cuánto rato ha pasado desde que he grabado la última vez. Creo que no habíamos ni comido todavía, me parece, ¿no? Bueno, hemos venido a tomarnos un cafelito y un bocadillito, y luego tenemos que ir a hacer un poco la compra. Llevo el pelo recogido así porque como no he ido a la pelo finalmente, lo tengo sucio y me lo tendré que lavar ahora cuando llegue. Y nada, nos hemos hecho una siesta importante porque, claro, levantándonos a las 5:30 de la mañana, no sabíamos si era de noche o de día, ya estábamos un poco descolocados. Y lo peor de cuando te levantas de la siesta es eso, haber hecho la siesta. Así que a ver si el café nos reanima un poco. Acabamos ahora mismo de llegar a casa y nada, me voy a duchar, a lavarme el pelo, que me lo tengo que lavar, ya os lo he dicho antes, creo, y a cenar, que os he grabado un clip de Marcos que está haciendo el famoso tartar, que está buenísimo. Muy buenos días y bienvenidos otro día más al canalcito. Bueno, hoy es segundo día de vlog. Son ya las 10:15 de la mañana. Hoy es miércoles, día 15 de junio. No sé cómo es 15 de junio, no sé cómo el tiempo pasa tan rápido, pero bueno, es 15 de junio. Hace muchísimo calor, cosa que no me agrada, pero es lo que hay. Son las 10:15 de la mañana, como os he dicho, hace como 3 horas que estoy despierta. He hecho ya un montón de cosas de casa, pero bueno, tampoco quería como sobregrabar cosas. Aparte tenía un poco de prisa porque quería terminar antes para las 10, estaría disponible para otras cosas. He estado trabajando un rato, me he arreglado el pelo ahora. Acabo de hacer el segundo cafelito del día y me voy a arreglar un poco esta carita porque me ha llamado mi amiga Mary que si me apetecía tomar un cafelito. Así que simplemente quitar un poquito estas ojeritas y las rojeces.
que por cierto, mañana tengo dermatóloga y tengo muchas ganas de ir para ver un poco qué me dice, porque tengo la cara bastante con textura, bastante como nunca, quiero decirte. Quiero ver un poco qué me aconseja y por qué camino me indica ir, y sobre todo ahora en verano con tantísimo sol. Así que bueno, nada, me voy a arreglar un poquito con vosotros, porque siempre que grabo hay ruidos, me molesta muchísimo, la verdad. Es que tengo las ventanas abiertas todas y mi casa da una placita muy mona, pero es verdad que evidentemente hay tránsito de gente, quiero decirte, pues hay perros, hay gente joven que les gusta mucho gritar y hacer escándalo, y bueno, niños, etcétera, ¿no? Tengo abierto porque en casa no tenemos aire acondicionado. Lo cierto es que en esta casa no nos hace mucha falta porque es una casa súper fresca. Por lo menos estamos a 5 grados menos de los que estamos fuera. O sea, realmente mantiene mucho el fresquito, entonces no hace falta como en sí... O sea, pocas veces te hace falta poner aire, para que me entendáis. Entonces tenemos un par de ventiladores, pero claro, si los pongo mientras grabo hacen ruido, con lo que no los quiero poner, ¿no? Entonces tengo como abierta la ventana. Pero cuando hay un poco de ruido en la plaza, pues se nota cuando grabo. Y evidentemente no me gusta, está claro. Me gustaría grabaros esta tarde mi colección de maquillaje, porque me parece que son vídeos que a mí me gusta ver, quizás estén un poco anticuados, no sé. A mí me gusta verlos, aunque quizás estén un poco anticuados, ¿sabéis? Quiero grabaros un tour del vestidor. El único tema que tengo con el tour del vestidor es que ya os lo contaré cuando lo grabe o no. Si no os lo cuento ahora, ya está. Lo sabréis solo la gente que me sigue un poquito más por aquí. Es que mi vestidor es una habitación un poco cueva, para que me entendáis. O sea, es una habitación dentro de la habitación de matrimonio que tiene dos aperturas. Es muy chulo, la verdad, porque queda muy bonito y tal, pero es un poco raro a nivel de luz. Es decir, tiene muy poca luz porque la única luz que le entra es la de esta ventana de aquí. Pero claro, teniendo toda esta pared de aquí, pues como que tapa bastante, le quita mucha luz. Con lo que, resumidamente, que es una habitación bastante oscura para grabar, me quiero referir. Y me da rabia porque es una habitación en la que creo que estaría muy guay grabar algunas cositas y no puedo por ese tema de la luz. Entonces quiero ver un poco cómo grabo el tour por el vestidor, cómo lo ilumino lo suficiente para que realmente se pueda ver bastante bien, ¿sabes? Para que haya luz, para que lo veáis bien, porque si no siempre hace ese efecto de luz y sombra que sinceramente me parece horroroso. Pero ya os digo, no sé muy bien cómo evitarlo. Bueno, sí sabría cómo evitarlo si tuviera dos aros de luz grandes, pero solo tengo uno y no voy a comprar otro para hacer un tour en el vestidor. A ver, al final mi material de grabación a día de hoy es bastante básico. No sencillo, porque sencillo no creo que sea, porque al final una simple cámara de vídeo ya vale. Es cierto que me gustaría tener una cámara pues que enfocara un poquito mejor y que pudierais ver quizás en mejor calidad las cosas, pero también es algo que me gustaría como poder mejorar a la vez que mejora el canal, ¿me entendéis? Que una cosa lleve a la otra, ¿no? Siento que ahora para cambiar la cámara e invertir 1000 y pico de euros en una cámara, pues sinceramente no, quizás es un poco precipitado. A ver, me gustaría hacerlo, ya os digo, me gustaría hacerlo sobre todo para daros a vosotros pues más calidad en cuanto a la grabación. Pero bueno, tampoco creo que esté mal, ¿no? Para hacer poco que he empezado y tal. Bueno, con esto ya me he tapado un poco las ojeritas, que es como la parte más de esto. Voy a cerrar la ventana. Pues bueno, hablábamos del tema de los vídeos, pero bueno, al final acabo de empezar y tampoco quiero, ¿sabéis? Como invertir tanto dinero en algo que tampoco sé, o sea, ojalá el día de mañana todo lo que me ha dado YouTube, ¿no? Que de momento ya me ha dado muchísimo, os tengo que decir, ¿eh? Porque ya a día de hoy YouTube me ha ofrecido muchísimas cosas. Yo era una persona que siempre estaba muy influida por lo que pensarían los demás y eso me limitaba mucho como persona. Al final lo terminaba haciendo porque soy también esa persona que siempre hace lo que le da la gana, pero me creaba ansiedad, debían pensar los demás. O sea, es que de verdad creo que esto nos pasa a mucha gente y es un horror. Y yo estuve muchísimo tiempo queriendo abrir este canal y no lo hacía precisamente por eso, por lo que iban a pensar los demás. Llega un punto en el que tienes, o sea, en el que tienes que romper con eso, porque eso es con toda tu vida, sí. Lo del canal de YouTube es una cosa más, pero el simple hecho de... No sé si me estoy poniendo como un conguete, puede ser. Pues eso, ¿no? El simple hecho de romper con el hablar con una cámara realmente me ayudó muchísimo, me está ayudando muchísimo en ser mucho más real, en ser mucho más sincera conmigo misma, con la importancia de las cosas, ¿no?
De hecho, me he comprado un libro que os enseñaré en mis últimas compras, porque voy a empezarlo esta semana, que se llama El sutil arte de que todo te importe una mierda. Es algo en lo que estoy trabajando y quiero no mejorar, quiero cambiar absolutamente de mí, porque esas cosas que uno mismo tiene que no le gustan, ¿sabéis? A veces pasa, ¿no? No nos gusta todo de uno mismo. Pues a mí esas son las cosas de las que me pasa, y que YouTube me ha ayudado muchísimo en eso, porque he tenido que romper pues con esa sensación, ¿no? Con ese tabú de... es que ¿qué pensarán los demás? Pues mira, que piensen lo que quieran. Si hay algo que está claro, es que ya sé que hay gente que habla sobre esto. Es que ya sé que hay gente que no le parecerá bien. Es que ya sé que, ¿no? Lo que sea. Ya lo sé, pero mira, pues oye, ya está. Quiero decirte, te parecerá X, pero ¿verdad que no te afecta en tu vida? ¿Verdad que no te hago daño? Pues entonces ya está. Al final esto es un canal público que lo ve quien quiere. Nadie es obligado a verlo. Quien no lo quiera ver, que no lo vea. Pero, ¿me entendéis? Ese paso adelante que estoy dando, quizás no es gracias a YouTube, pero es una gran parte de ayuda que estoy teniendo, pues eso, ¿no? De haber puesto la carne en el asador, haber abierto este canal y hacer algo que sabía que me iba a gustar y sabía que se me iba a dar bien, y que no lo hacía por el miedo a los demás, ¿no? Hostia, tenemos que cambiar eso, tío. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Así que nada, con esto os quiero decir que si tenéis alguna cosa que os da miedo, que yo también la tengo, ¿eh? No os penséis ahora aquí que yo por haber abierto el canal he superado todos mis miedos. Evidentemente que no. Me lo aplico también para mí, lo que estoy diciendo, ¿no? Pensar más en nosotros mismos y hacer más por nosotros y no por los demás. Porque los demás hacen por ti a veces, pero otras veces no. Y llega un punto en el que te das cuenta y en el que tienes que valorar que lo que es importante en la vida es lo que tienes cuando cierras la puerta de tu casa. Eso es lo importante en la vida. Y lo demás es importante, pero lo más importante es eso. Así que con esta reflexión del día, voy a poner un poco de coloreta. Quedamos a las 11, que estoy esperando que acabe la lavadora. Vale, yo también, la mía. O sea, llevo 17 minutos grabando. Y es el segundo día que grabo. Este vídeo va a ser inmensamente largo. Voy a vestirme, que no sé bien qué me voy a poner, porque de nuevo con este calor yo no sé qué ponerme. Mirad qué carita, efecto buena cara. Bueno, pues este es mi look del día. Es que dentro... bueno, nada, eso. Son las 6 de la tarde ahora mismo y me gustaría plancharme un poco el pelo y dejármelo suelto, pero me he puesto este moño así como desaliñado, y la verdad que no sé si prefiero ir con el pelo recogido. No lo sé, la verdad. Os quería enseñar a la que estaba cogiendo la plancha, que compré antes de ayer, creo, esta cesta, si la podéis ver, para poner dentro todo lo que es el secador, la plancha y tal. Aparte de bonito, súper cómodo. Y es bonita, ¿no? La verdad que me gusta bastante. Y creo que el pelo, sinceramente, me voy a dejar un moño así. Y ya, también, porque es que con este calor... luego me pondré estas gafas, y ya está, el collar que siempre llevo, y anillos me pondré solo el de compromiso, que sinceramente veremos si me aguanta, porque en verano se me hinchan las manos horrible, y es que no puedo llevar anillos ni brazaletes porque me molestan muchísimo. ¿Cómo lo veis? Antes de irme, me voy a hacer un poco de queso batido con frutos rojos, porque tengo todavía, en mi cuarto, tengo todavía un cuarto de hora bueno. Qué hinchada me veo la cara, es que odio el verano, de verdad. Acabamos de llegar a casa y el calor es tan sumamente insoportable. No he sido capaz de llegar y grabar directamente porque he necesitado meterme en la ducha. Y bueno, nada, ya me he duchado, me he recogido el pelo, me he hecho un vasito de agua con hielo. Hemos ido a un supermercado chino, que a mí me suele gustar bastante ir, porque siempre es donde compro las cosas así como para comidas asiáticas. Y os voy a enseñar lo que he comprado. He comprado unos papeles de arroz. Luego he comprado unas gyozas de verduras, y las vamos a hacer para cenar, a ver qué tal nos parecen. Luego he cogido
fideo de trigo. Lo que hubiese podido coger de huevo, pero no lo he visto tan rápido. Y he cogido este fideo de trigo ancho, que me gusta para hacer tipo el ramen y tal. Salsa de ostras, aceite de sésamo. Esto es una mayonesa spicy, es vegana también. El primer ingrediente es chile, con lo que pica. Yo no soy mucho de picante, pero es verdad que me gustaría acostumbrar el cuerpo un poquito más a tomar picante. Por ejemplo, me encanta toda la comida mexicana y todo eso, pero sufro por el día que vayamos a México, porque no voy a poder comer nada. Entonces, como que me gusta acostumbrar un poco el cuerpo al picante sin exagerar, ya me entendéis. Y luego he cogido esta salsa picante de chili. Y es como la textura miel, para que me entendáis. Es un poco picantona, pero es como para darle un punto extra a, pues, a los poke o al arroz con salmón o algún... ese tipo de cosas. Y luego he cogido también estos fideos y pak choy. Me encanta, tal cual a la brasa, me parece espectacular, me gusta muchísimo. Y me he dejado salsa como tipo teriyaki. No la he cogido porque no me ha terminado de tal. Aparte estaban a punto de cerrar, así que lo he dejado allí. La venden creo que en Mercadona también, en un montón de sitios. Y bueno, después del unboxing voy a hacer las gyozas y algo, bueno, algo para cenar, algo así easy de cena. Y miraremos, estamos viendo la serie Intimidad. ¿Intimidad se llama? Sí. Intimidad. Y está bastante interesante. Creo que aparte de que nos guste más o nos guste menos, creo que hay que darle atención a ese tema, porque telita. O sea, telita el tema del abuso, bastante heavy. No quiero hacer spoiler, así que miradla. Me he girado porque creo que aquí me veis muchísimo mejor, que tengo la luz a mi favor, por decirlo así. Qué calor más grande, de verdad os lo digo, increíble. Pues voy a enseñar las cosas que traigo, lo que me ha recetado la dermatóloga, y me voy a la ducha y a desayunar, porque son las 11:30 y no he desayunado todavía desde las 7 de la mañana que estoy levantada. No, son las 12 para ser más concretos. La dermatóloga, aparte de darme varias muestrecitas, una de ellas ha sido esta. Y la otra es de Bioderma, que es esta cremita. Ambas cosas son específicas para la rosácea. Yo sigo una chica que tiene rosácea y uso un par de productos que le he comentado que me parecen interesantes, pero lo que ella me ha dicho es: pueden ser interesantes y pueden reducir la rosácea, pero no son indicados para rosácea. Uno es para quemaduras y la otra es para regenerar la piel después de un peeling, después de algún tipo de quemadura, incluso como un regenerador de piel, que te puede funcionar bien y tal, pero no es indicado para la rosácea en sí, que es lo que tú tienes. Entonces, bueno, me ha dado estas dos muestras para que las prueben y luego me ha recetado una crema médica, que no la voy a sacar porque te la tiene que recetar un médico y, o sea, es una crema médica, como bien he dicho desde un principio, y la tengo que usar solo por la noche porque me ha empezado a salir granulado de la rosácea. Nunca me había salido granulado hasta hace unos meses, con lo que, bueno, digamos que la enfermedad un poco como avanza y crece un poco más, entonces se complica un poquito más, con lo que ya hay que utilizar algo un poquito más médico, más en profundidad, para curar un poco este tema, o al menos rebajarlo un poco. Así que bueno, esto por un lado. Luego he pasado por el Druni, que nos hacía falta desodorante. Yo siempre uso este, es el que mejor va, desde luego. Había un, bueno, la segunda unidad 50, así que he cogido dos. He cogido el spray en seco este de Batiste, que me va muy bien, sobre todo ahora en verano, que se suda tanto, para aguantar el pelo, aunque sea dos días. Y gel de baño que nos hacía falta, y he cogido este de Dove. Es de burro de karité, vanilla, mantequilla de karité y vainilla. Huele muy bien. Eso es lo que he comprado, cosas que necesitaba básicamente, y la crema está para la rosácea. Me voy a la ducha y voy a desayunar algo porque tengo muchísima hambre.
de viernes. No sé cómo pasa tan rápido la semana. Hay semanas que no se te pasan nunca y otras que son como, no sé, así como dos días y se acabaron. Son las 9 de la mañana, he hecho las cosas de casa ya, me he duchado, me he arreglado, me he lavado el pelo, me lo he secado. Llevo estas pincitas para que se me quede la forma del pelo lisa y no en plan así. Me voy a poner a trabajar. Mi cafelito con un trozo de bizcocho del que hice ayer, que por cierto está buenísimo. Creo que os dejaré la receta. Ya me he puesto también mis cremas nuevas, a ver qué tal me va reaccionando la piel. Y poco más, la verdad. Hoy tiene pinta de ser un día de trabajo prácticamente, con lo que en realidad no tengo muchas cosas especiales que contaros. Y no sabía si por ello terminar el vlog ayer y no grabar hoy. Creo que lo que voy a hacer es terminar el vlog mañana. Entonces, si hoy no grabo mucho, pues nada, perdonadme, pero es que creo que tampoco tengo mucho que enseñar hoy. No sé, bueno, iremos viendo sobre la marcha, pero creo que va a ser un día bastante, bastante tranquilito. Son las 6 de la tarde, ya os he dicho que hoy no iba a ser un día de mucha grabación porque es que realmente no he tenido mucho que enseñaros más que he estado editando, trabajando y he comido y ya está. Y ahora mismo acabo de abrir la puerta porque me ha llegado un paquetito de Look Fantastic, así que voy a abrirlo con vosotros. Me da rabia coger varias cosas y que te lo miren en un paquete pequeño. Yo lo podía poner grande aunque fuera por ponerlo. Pues aquí están todas las cosas apretaditas, la verdad es que lo ponen bien, ¿eh? Todo hay que decirlo. A ver, vamos por el principio, está todo caliente, es que hace este color de desierto horrible. Lo primero es un bálsamo de labios y de pezones también, que es este de Dr. Lip. Dicen que es una santa maravilla y yo lo quiero probar bien, sobre todo para los labios, porque tengo un labio carnoso y grande, pero siempre se me queda como reducido porque no lo tengo nunca hidratado suficiente. Y eso que siempre me estoy poniendo bálsamos. A ver qué tal. Me he cogido un contorno de ojos de Lumene. Es un contorno de ojos con tratamiento. María Orbay habló muy muy bien de él. Veremos qué tal. De Berset, que ya tengo una mascarilla de ojos que me encanta. Me he cogido otra. Bueno, no es una mascarilla de ojos, es un gel iluminador contorno de ojos con vitamina C. Luego me cogí estos discos Glycolic Fix Daily Cleansing Pads. Los discos de tratamiento glicólico, que lo que hacen es exfoliar la piel y dejar la piel más brillante. Eso tiene muy buena pinta, ¿eh? La verdad, tiene muy buena pinta. Y aparte también está indicado para pieles sensibles, con lo que me gusta. Y por último, crema protectora de 50. He cogido la de La Roche, nunca la he probado, es la primera vez que la voy a probar. He cogido esta porque la de SVR está agotadísima. Uy, es como un Tipex. Y de esa también habla muy bien, así que nada, la voy a probar. Y luego he cogido también el spray para ir reaplicando durante el día. Y ya está. Y nada, no sé cuál va a ser el plan de la tarde. Ya os digo, son las 6 de la tarde y yo todavía tengo trabajo por delante. Mañana el día va a empezar muy temprano. 6 menos cuarto tendré que estar despierta para adelantar todo lo que tengo que hacer. Así que nada, quiero hacer todo esto mañana, por lo que hoy no quiero que se alargue mucho el día para mañana poder, o sea, levantarme muy muy pronto y empezarlo muy pronto. Así que nada. Nos vamos a comer y este es mi look. Llevo un total look de este conjuntito que me parece lo más, con estas sandales que son así con un poco de plataforma. Ya os lo enseñé, son de Primark. Son las 9 de la noche, 9 y 6 para ser concretos, y tenemos mesa en un sitio muy guay a las 9 y media, pero tenemos literalmente media hora hasta llegar allí, así que vamos tarde para variar. Mi look es básicamente un vestido negro, cortito, bastante cute, la verdad. Me he puesto estos tacones. Me llevo una tejanita porque es un sitio en el que hace fresquete por la noche, aparte es una terracita y tal. Mirad qué bolso más bonito lleva. Es una Monez. Me lo regaló mi suegri.